Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Gloria a ti, Señor, que perdonas las culpas y curas todas las enfermedades. Respondemos, eterna es tu misericordia. Eterna es tu misericordia. Gloria a ti, Señor, misericordioso y piadoso, lento a la ira y grande en el amor. Eterna es tu misericordia. Gloria a ti, Señor, tierno Padre con tus hijos. Eterna es tu misericordia. Queridos hermanos y hermanas, el Señor os dé la paz. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, el Santo Padre, en la solemnidad de la Inmaculada Virgen María, la Toda Santa, ha inaugurado el jubileo extraordinario que abre para todos nosotros y para la humanidad entera la puerta de la misericordia de Dios. Asimismo, nuestra Iglesia Diocesana de Asidonia Jerez abría la puerta de la misericordia el pasado domingo, día 13. Hoy, en comunión con la Iglesia Universal, esta celebración inaugura solemnemente el Año Santo para nuestra Iglesia en Chipiona, preludio de una profunda experiencia de gracia y de reconciliación. Escucharemos con alegría el Evangelio de la Misericordia, que Cristo el Señor, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace siempre resonar en medio de los hombres, invitándonos a alegrarnos por su amor anunciado incansablemente a toda criatura. Oremos. Oh Dios, origen de la verdadera libertad, que quieres que todos los hombres constituyan un solo pueblo libre de toda esclavitud, y que nos conduces este tiempo, nos concedes este tiempo jubilar de gracia y de bendición. Concédenos, te rogamos, que al ver acrecentada su libertad, tu Iglesia aparezca ante el mundo como sacramento universal de salvación y manifieste y realice ante los hombres el misterio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Solían acercarse a Jesús todos los pecadores y publicanos a escucharle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice:
alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. O qué mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La misericordia del Señor, cada día cantaré. De la bula de la convocación del jubileo extraordinario de la misericordia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret. El Padre, rico en misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. En la plenitud de los tiempos, cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, que es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación, misericordia. Es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojo sincero al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Empezamos a hacer la procesión. En primer lugar, irá la cruz con los ciriales y los acólitos. Seguidamente los agentes litúrgicos en dos filas, seguidamente el presidente con el evangelio, a continuación los sacerdotes y después todo el pueblo que esperaremos en la puerta del santuario, en la puerta del perdón, para la apertura solemne. Hacemos un pequeño pasillo por aquí. Esta es la puerta del Señor. Por ella entraremos para obtener misericordia y perdón. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor.
No, no empuja, no empuja. Alegrados siempre en el Señor. Os lo repito, alegrados, el Señor está cerca. La misericordia del Señor a la mía. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y asechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y de cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo tú, Cristo.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros pecadores. Eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Dios te salve María, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Y se sentó a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba en ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban. Todo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Paso digno de honor. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Torre de marfil. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Puerta del cielo. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María. Mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidare, madre mía, madre mía, mas si mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor. ¡Viva su Hijo bendito! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Chipiona! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre siempre de misericordia! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Una mejita. Eso es. Suavito, suavito. Suavito. Vámonos abajo. Poquito a poco. Thank you.
Esta Eucaristía de Acción de Gracias y esta apertura de la Puerta del Perdón y del Año de la Misericordia, agradeciéndole a nuestra Madre y en ella a todas las personas que han colaborado para que esto se hubiera hecho posible, a todos los que de alguna manera ponen todos los días algo aquí en el santuario, algo de su vida, para que la Madre siga reina. Rezamos una Ave María y os doy la bendición de San Juan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Descienda sobre vosotros. Amén. Recordaros que el martes a las 5 de la tarde tenemos la bendición de los niños Jesús. Y después de la Eucaristía tendremos una zambomba aquí en el patio del convento a favor de los niños de San Carlos. Y el día 24 tendremos dos misas solemnes de la Navidad, una a las 7 de la tarde y otra a las 12 de la noche. Que tengáis un feliz descanso y un feliz año de la misericordia. Podéis ir en paz. Las antorchas, aquí en la puerta del patio hay unos cacharros para que las pongáis. Muchas gracias.